Empezamos con la Champions y con el Olympiacos de David Fuster. Ayer fue la sorpresa contra el Manchester United. Partidazo, ya anunciaba el futbolista olivense, que se estaba preparando con muchísimo cariño y mucha tensión ese partido ante el Manchester, uno de los más importantes de la historia del conjunto griego, y al final un resultado efectivamente que es toda una sorpresa y que coloca al Olympiacos, yo diría, casi a las puertas de la siguiente ronda. Efectivamente, fue la gran sorpresa. Además, rayó un gran nivel Olympiacos anoche contra el Manchester United, que estuvo fatal, y además lo reconocían allí en Inglaterra, ¿no?, después del partido, y Mitchell, que valoró el esfuerzo doble que hizo el equipo en el día de ayer, y un David Fuster Santi que al final participó en el segundo tiempo en el 67. Sí, esperábamos verlo desde el principio, pero bueno, no es una mala cosa. Ven a un futbolista nacido y formado en la comarca, concretamente en Oliva, aparecer en un partido televisado también por la 1 de Televisión Española en la segunda parte de un partido tan importante como es este de Champions. Bueno, y de la Champions nos vamos a la Europa League, porque recordemos que el próximo martes empieza un nuevo proyecto en Deportes con R. Van a seguir la actualidad del Valencia Club de Fútbol aquí en Tele7 Seforia. Todo esto mañana juega el Valencia en Mestalla. Estamos viendo las imágenes de los últimos entrenamientos, en concreto entrenamiento último del equipo esta misma mañana. Hay absoluta confianza en que se va a pasar a la siguiente ronda, y el equipo de Pizzi que poco a poco va cogiendo el tono que buscaba el técnico argentino, y ahora se puede hablar incluso hasta de euforia en Valencia. ¿Cómo han cambiado las cosas? La verdad es que sí, está todo el mundo contento con la llegada de Pizzi. Mañana a las 9:05, partido en Mestalla contra el Dinamo de Kiev. En el entrenamiento de esta mañana, bueno, al final Jonas ha tenido que retirar con molestias en el aductor. Van a ser baja por lesión Romeo, Piatti, Fuego, Fegulí. Están sancionados Víctor Ruiz y no están inscritos Vinicius y Bezo. En cualquier caso, Mestalla mañana se lo va a pasar en grande viendo a su Valencia. Partido y bajas que aprovechan los futbolistas que quieren instalarse de forma definitiva en el equipo titular de Pizzi para tener más minutos y demostrar que pueden estar en este equipo que ya habla de la quinta o la sexta plaza en Liga como posibles opciones, y que también se empieza a hablar como uno de los firmes candidatos a llevarse este título continental. Y aquí no queda todo esto, ya queda menos. El 3 de marzo arrancamos con la nueva programación a partir de las 9 y media de la noche. Eso será el próximo lunes, con toda la actualidad del Valencia y con muchas novedades. Muchísimas, con tertulias de forofos los lunes, con tertulias de expertos los viernes y con toda la información durante toda la semana de todo lo que dé el conjunto valencianista. Los vamos a coger al querer, justo a puntito de las fallas y a puntito también de entrar en la fase definitiva de las competiciones, tanto la nacional como la internacional. Bueno, y además también podemos confirmar que estará con nosotros, nos acompañará cada semana nuestro compañero, jefe de deportes de la cadena SER en Radio Valencia, Pedro Morata, en la columna La firma de Pedro Morata, sin mangarrufas. Me flipa el preparador físico que se ha traído Pizzi y los métodos que emplea. Desde luego los tiene como auténticos cañones. Bueno, y ahora vamos con una de las secciones de la semana de los miércoles, el equipo de la semana, con todos nuestros protagonistas a raíz de los resultados y victorias de esta jornada. Así que vamos a empezar con el equipo de la semana. Vamos con Santi, bonito nombre, de portero, el guardameta del Tabernes, exjugador, por cierto, del Gandía en categorías inferiores, y una defensa formada por Camacho en el lateral izquierdo, Raúl Bravo, Iván Ferrer y Garci como jugadores en la defensa. Raúl Bravo en el Córdoba, Iván Ferrer en el Portuarios y Garci en el Tabernes. Vamos ahora al centro del campo, comenzamos por la banda derecha, Jordi Aparici, que contribuyó con la victoria del Portuarios, por la izquierda también Coqui, en el doble pivote Miki de la Unión Deportiva Oliva y Alex Bertó del Playas de Gandía. Jordi Aparici, no confundir con el futbolista del Playas, que por cierto se recupera ya de la operación de menisco. Y en el ataque, otra vez, Pau Pallarés, el hermano de Alberto, pero que está haciendo un carrerón en la olla. Dos goles marcó esta semana, y Costa, cómo no, son unos de nuestros habituales. Yo diría que Pallarés, Costa, Miki, Carles son los arietes que más están participando en nuestro equipo de la semana. Menudo equipazo. Bueno, yo queríamos cerrar el programa de este martes de una manera especial, porque precisamente un tal día como hoy, 26 de febrero,
Se cumplen 67 años desde que tiene vida el Club de Fútbol Gandía. De hecho, un tal día como hoy fue inscrito en la Federación Valenciana de Fútbol, Santi. Sí, señor. Y si tenéis la ocasión de repasar, pues, por ejemplo, ahora, viendo estas imágenes tan elocuentes de lo que ha sido el pasado del club, con grandes partidos, con grandes jornadas inaugurales, con partidos de Copa del Rey, con partidos de promoción de este Club de Fútbol Gandía que se va apagando poco a poco y que nos deja ese recuerdo, hoy por ejemplo en el día de su fundación, pero el recuerdo de un pasado glorioso que por desgracia hace años que no vemos demasiado, bueno, por el Guillermo Lahue. Y con estas imágenes cerramos el programa de hoy.